lo tenemos que modificar pacíficamente, serenamente, pero lo tenemos que modificar con ciudadanía e interculturalidad. Tenemos que pensar que todos somos iguales en dignidad, sea cual sea la cultura, sea cual sea la manera de ser, sea cual sea el color de la piel. Hablando del color de la piel, qué maravilla. Que unos años después hay gente que dice, es que no ha cambiado nada, que no ha cambiado nada. En los últimos 30 o 40 años, usted no sabe lo que ha cambiado. Usted no sabe lo que era en América Latina, en América Latina. No hace tantos años. Ver cómo se podía cambiar a gusto del hermano mayor norteamericano un presidente, como el señor Allende. Lo hiciera bien o mal, yo no voy a entrar en estos detalles, pero el presidente democrático, un militar. Argentina, había un presidente, una junta militar. Brasil, una junta militar. Pero además eran juntas militares que se caracterizaban, cada una de ellas, por eliminar una cantidad, sobre todo de jóvenes. Yo no sé visto. Jóvenes cuya única rebelión era decir libertad en la universidad. Y al día siguiente aparecían en una cuneta con un tirón en la nuca y los testículos arrancados. Esto es lo que ha sucedido y tenemos que saber la verdad para que no se vuelva a repetir. Pero hoy sería impensable, ya hoy es impensable que esto vuelva a pasar. Ya no puede pasar. O sea que hemos ganado mucho. Como hemos ganado cuando pensamos en Sudáfrica. Yo en Sudáfrica he visto no blacks, no dogs, lo he visto. No blancos, no negros. Bueno, y ahora tenemos, claro que Nelson Mandela es difícilmente repetir, este sí que es un personaje. Pero claro, un señor que 27 años en la cárcel por el solo delito de tener la piel. Y que en lugar de salir y diciendo, ahora la voy a armar, ahora van a ver aquí que me encanta, en lugar de esto sale con los brazos abiertos, llega a una coincidencia de complicidad con Frédéric de Klerk y al cabo de muy pocos meses era el presidente, un negro, no blacks, no dogs, era el presidente de Sudáfrica. ¿Y por qué? Pues porque hizo lo inesperado. Porque si hubiera hecho lo esperado, hubiera salido de allí a ver cómo se organizaban para la violencia y para la fuerza, salió de allí haciendo lo inesperado. Y Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica. Y aquello es lo que empieza a hacer esta transformación. Tenemos que ver los orígenes de las transformaciones. Cuando uno piensa ahora en lo que representa Obama como presidente de los Estados Unidos, yo recuerdo el Ku Klux Klan, yo recuerdo el Ku Klux Klan. Pero sobre todo me acuerdo, bendita sea, me acuerdo de cuando Rosa Parks dijo, y yo no me levanto. Se dan cuenta, qué maravilla. Así es como se empieza. Cuando después decimos, ah, esto, ¿qué voy a hacer yo? Pues si no ponemos una pequeña semilla, no hay fruto que valga. Después a veces queremos recolectar frutos de otros que han tenido el coraje de plantar, pero nosotros somos los que tenemos que plantar. Somos nosotros los que tenemos la obligación de plantar y que nadie diga, ¿yo qué puedo hacer? Uno de los autores que a mí más me influyó fue Edward Burke, cuando escribe, qué pena que por pensar que puedes hacer poco, no haces nada. Tenemos que, aunque sepamos que podemos hacer muy poco, yo que voy a hacer tan poquita cosa, si Rosa Parks se hubiera levantado aquel día, quizá hoy no tendríamos a un presidente, porque quizá no hubiera habido un Martin Luther King que hubiera tenido la fuerza que tuvo Martin Luther King, porque quizá no hubiera habido el seguimiento de gente que dijo, basta, el color de la piel no nos puede seguir distanciando. Hay que terminar con esta ecuación vergonzosa, por cierto, mantenida incluso por instituciones religiosas de que la raza negra es una raza inferior. ¡Qué maravilla! Por tanto, se están produciendo acontecimientos que han cambiado muchísimo las cosas. Y ahora tenemos que aprovecharlo. Ahora tenemos que decir, bueno, ya no hay una Unión Soviética
que ocupe el 60% del poder en el mundo, y no la hay por eso, porque hubo un señor que hizo lo inesperado, que se llama Mikhail Sergeyevich Gorbachev, hizo lo inesperado y abrió las puertas cuando todo el mundo se imaginaba que las iba a cerrar todo y demás, abrió las puertas y hoy tenemos todo este mundo que antes formaba parte de aquel mundo de silencio. Cuando estuve la primera vez en la Unión Soviética en el año 61 como bioquímico, recuerdo con horror que, porque era seguridad 100. Esto a los que siempre están hablando, seguridad, que recuerden, seguridad 100, libertad. Seguridad 100, silencio total. Seguridad 100, paz, pero vaya una paz, porque es la paz del recelo, de la sospecha, es la paz del miedo. Es la paz del miedo. Y miren ustedes, qué maravilla que la Declaración Universal precisamente empiece diciendo para liberar a la humanidad del miedo y de la misericordia de la muerte. Permanentemente atemorizado. Yo recuerdo aquel silencio de los silenciados. Ahí no había una sola palabra. No, no. Y entonces yo por eso pues procuré sacar a varios de los profesores, les traía a España, les nombraba doctor honoris causa, reconozco que he hecho un curso indebido de los doctores honoris causa, pero me da lo mismo. Porque yo lo que quería es que vieran lo que era aquel otro mundo que a ellos les estaba negado. Y entonces, poco a poco, me fui dando cuenta de algo terrible. Que si el silencio de los silenciados era algo realmente espantoso, más espantoso, es el silencio de los silencios. Porque los silenciosos somos los que pudiendo hablar nos callamos. Los silenciosos somos los que dicen, no, no uso tan poca cosa, ¿qué voy a hacer? Y nos callamos todos. Si queremos realmente ser ciudadanía, a partir de ahora ya no tenemos que callar. Y voy a terminar diciéndoles, es que ya no tenemos que callarnos, porque ya podemos expresar. Porque durante siglos, es también verdad, que ha sido muy difícil expresarse. Muy difícil expresarse. Cuando yo propongo a las Naciones Unidas la declaración y plan de acción sobre la cultura de paz, la baso en lo que tiene que ser democracia a escala global. Es decir, unas Naciones Unidas fuertes, un sistema multilateral muy fuerte. La baso en ciudadanos globales. La ciudadanía tiene que ser global. Global basada en el sitio donde vivimos. Si quieres ser universal, va a tu pueblo, decía Antonio Machado. O sea, que nadie, no estoy hablando ustedes de que todos tienen que ahora venirme aquí hablando de los problemas a escala mundial. No, no, no. Empezando por los de nuestro entorno, pero teniendo esta visión del conjunto del planeta, pudiendo comparar, diciendo, mira yo lo que tengo y mira lo que tienen los demás. Es que si no, no apreciamos lo que tenemos. Dar precio a lo que tenemos, saber que lo que tenemos es mucho en relación a lo que tiene tanta gente. Esto es absolutamente fundamental. Y ahora lo podemos hacer. Tercero, podemos tener muchas más mujeres rápidamente en la situación de tomar decisiones. Y cuarto, podemos ser ciudadanos que participan en la democracia. Porque escribí hace muchos años, en un momento en que además, bueno, pero es bueno siempre pagar el precio de la independencia. Escribí que democracia no es solo ser contado en las urnas. Democracia es ser tenido en cuenta.